Hola amigos de Canal Nicaragüense, una vez más estamos aquí con ustedes para enseñarles a preparar un rico y delicioso arroz nicaragüense. Recuerden que el arroz es uno de los elementos importantes casi en todos nuestros platillos y siempre va a ir acompañando a cada uno de nosotros. Aquí tenemos una libra de arroz y estamos procediendo a limpiarla. Aquí el arroz en Nicaragua pues viene con brozas, entre más barato es el arroz pues más sucio viene, entonces hay que limpiarlo muy bien y sacarle toda aquella basurita que miremos ahí. De hecho, cuando ya lo estamos lavando con agua o enjuagándolo, vemos ahí algunas pequeñas basuritas pues que podemos sacar en ese momento. Aquí tenemos en nuestra cazuela un poquito de aceite. Y vamos a usar una chiltoma así en trozos como la están viendo. Y la vamos a dejar freír un poquito. Y luego agregamos nuestro arroz. Hay diferentes tipos de arroz aquí en Nicaragua. Va dependiendo su costo. Entre más limpio y más entero sea el arroz, es más caro. Luego de eso lo vamos a sofreír y lo vamos a dejar por unos 5 minutos hasta que se dore. Luego que esté dorado el arroz, le agregamos un poco de agua hasta que cubra la superficie del arroz y agregamos un punto de sal al gusto. Para que no nos quede muy salado, no agreguemos mucha sal. Luego eso lo vamos a mover y lo vamos a dejar allí por unos 10 minutos más. Cuando regresemos vamos a ver que ya el arroz se ha secado un poco. Es importante probar aquí si ya nuestro vemos que el arroz se está suavizando. Si vemos que está un poco duro, le podemos agregar un poquito más de agua. Pero aquí solamente lo vamos a dejar un poco más de tiempo en el fuego para que él crezca y quede así de voladito. Y de hecho ya quedó muy muy suave, pues, a como debe ser. Es muy rico comerse un arroz suave, no que no sea duro. Tienes que darle su punto. Miren, aquí ya está listo. Y este rico arroz lo vamos a acompañarlo con un rico almuerzo que hicimos. Un guiso de papas. De hecho, tenemos la receta en nuestro canal y esperemos que la preparen en sus hogares. Bueno, amigos de Canal Nicaragüense, espero que les haya gustado este video. Que lo compartan con sus amigos en las redes sociales. Recuerda siempre dejarnos un comentario. Compartirlo con sus amigos ahí en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica. Le agradecemos mucho que estén en Canal Nicaragüense viendo nuestras recetas al estilo casero nicaragüense. Esta es la forma que cocinamos en Nicaragua y por eso queremos compartirla con ustedes porque es muy fácil y podrán hacerlas en sus hogares. Bueno amigos, siempre les agradecemos por ver nuestros videos, por estar con nosotros y acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Bye y hasta pronto.